Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su amiga Teresa Pérez desde su canal El Amor al 999. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la pareja como espejo. Y como ya en el video pasado les mencionaba, estaba estudiando y sigo estudiando. Pero ahora sí tuve chance de venirme un poquito para acá. Y quiero comentarles que les he mencionado en diferentes videos cómo el otro es nuestro espejo. Pero ahora con lo que estudié, en lo que aprendí y esta nueva técnica que es, para mí es nueva, obviamente, pero es constelaciones fluviales. ¿Y qué son las constelaciones fluviales? Pues mira, ¿quieres saber más? Búscalo en YouTube, te dejo un link aquí abajo. Pero a grandes rasgos es, el agua te da una información, porque tenemos 75% agua, y se los he comentado. Tenemos esa electricidad de la agua, o del agua, en todo nuestro cuerpo, en cada célula, en cada parte de nuestra sangre. Entonces, bueno, pues cuando estamos casados, y aunque no estemos casados, pero aquí voy a hacerlo en la pareja, porque ahí no lo recalcan muy bien, es la pareja como espejo. Y no nada más es como espejo tuyo, es como espejo de tu transgeneracional, de tus padres, de lo que cómo fue la vida de tus padres, de tus abuelos, bisabuelos. En lo de las constelaciones fluviales es hasta la quinta generación. Entonces, eso va a atraerlo nuestro esposo o nuestra pareja. Y lo que más te molesta de tu esposo, o lo que es tu esposo, o como tú lo ves a tu esposo, eso ya estaba en ti. Vuelvo a recalcarles un poquito más del video pasado, del video de no todos somos iguales. Efectivamente, pero atraemos lo mismo, ¿verdad? Porque esa energía está en nosotros. Entonces la pareja nos viene a mostrar precisamente lo que había en nuestros antepasados, en nuestros padres, en nuestros tíos, en nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y bueno, hasta la quinta generación. Entonces, cuando haya algo en tu pareja que te está molestando y que ya te sientes así como que, ay, yo ya no aguanto más, mejor me divorcio, o ya lo quiero aventar, ya lo quiero dejar, empieza a investigar en tu vida. ¿Qué hay? ¿Qué hubo en las familias del pasado que tuvieron que vivieron lo mismo o que vivieron lo que tu esposo trae? O tu pareja, tu novio. ¿Qué es lo que está ahí de tus ancestros? Y es darnos cuenta y decirle, sí, ya te vi. Ya te vi, te honro y te doy las gracias. ¿Por qué? Porque te has venido a mostrar aquí en mi esposo. Esto de las constelaciones fluviales es tan interesante. Y es constelar nuestra familia, nuestro pasado, que es lo que viene a reflejarse en nuestro presente. Que tenemos problemas con el hijo. Bueno, algo de lo que está teniendo nuestro hijo ya había atrás. Que si son vicios, enfermedades,
cualquier situación que ya se vivió en el pasado se te viene a reflejar ahora. También las enfermedades. Y yo les he ido mencionando de que inconscientemente va uno formando y haciendo su vida, de manera sumamente inconsciente. Recuerden que les mencioné el cómo yo fui creando mi enfermedad, de manera inconsciente. Y ahora lo entiendo más, porque esa inconsciencia fue tan inconsciente que yo ya traía esa orden. Pues no es una orden, lo voy a decir como es una lealtad. Yo ya traía esa lealtad con alguien de mi pasado. Ya ahora que lo estoy estudiando y que lo estoy viendo y que pues me quedé así como que ¡ah! No puedo creerlo. ¿Por qué? Porque de manera inconsciente vamos creando nuestra vida. Y no nomás la nuestra, creamos la de nuestros hijos. Vean ese video que está aquí en el canal y se llama Creo mi propio destino o soy el creador de mi vida. Y no nada más creo la mía, creo la de mis hijos. Y luego mis hijos pasan por ciertas situaciones y dice uno, ¿pero por qué? Bueno, pues porque de manera inconsciente yo la creé. De manera sumamente inconsciente. Y a veces hay personas a nuestro alrededor que cooperan para aquello. Entonces en la pareja como espejo, la pareja nos viene a traer eso, que ya estaba en nuestro sistema. Y aquí pues no les puedo decir, bueno, sí les puedo decir este ejemplo de mí. Yo he sanado, como les he mencionado, mi nacimiento es donde yo he más cosas he sanado, de mi nacimiento, cosas que sucedieron ahí. Entonces esto, pues, yo no lo sabía cuando estuve casada. Pero ahora que ya lo sé, digo, ah, con razón, si les mencioné en el video pasado, los hombres que llegaban a mí traían el mismo tipo de energía. Traían el mismo tipo de forma de ser. Traían los mismos defectos. Traían lo mismo. Ahora lo entiendo. Ahora lo comprendo. Pero ya me divorcié. Bueno, me estoy preparando para el siguiente. Pero ya libre de. Que sea por mi decisión y no por lo que yo traigo de mis antepasados, que de manera inconsciente está ahí y que es la que, y de manera inconsciente yo voy haciendo las cosas para que sucedan. De manera sumamente inconsciente. Porque nuestro subconsciente es el que va manejando nuestra vida. Lo aceptemos o no lo aceptemos. Es como lo que estamos viviendo ahorita. Lo aceptamos, existe. No lo aceptamos, existe. De que existe, existe. De que cómo lo vamos a vivir, esa es la forma distinta. De que cómo lo vamos a hacer, esa es la forma distinta. Y aquí sí, en este ejemplo de la pareja como espejo, estaba platicando con una hermosa, preciosa mujer. Y me empieza a decir, ay, es que a veces mi esposo me saca de mis casillas. Le digo, ah, qué bien. Y dice, ¿por qué me dice eso? Le digo, bueno, oiga, ¿y quién de su familia, de sus papás, de sus abuelos o de sus bisabuelos, que usted sepa, que se acuerde, quién hacía lo mismo que su esposo? Dijo, pues no me acuerdo. Ok, y seguimos platicando. Y de repente me dice, ya sé quién. Le digo, a mí se me había olvidado. Dije, ¿de qué? Dice, de lo que me dijo. Ya sé quién hacía exactamente lo que mi esposo. El papá de mi papá. Mi abuelo.
Mi abuelo hacía exactamente lo que hace mi esposo. Dije, bueno, mire, ya lo encontramos. Y no estuvo buscando mucho. En lo que estábamos platicando, su mente empezó a trabajar y salió, que yo ya ni me acordaba de lo que le había comentado. Entonces, lo que está pasando en nuestra vida es porque, no es porque lo que estamos, no, es porque algo venía ya de atrás. Y si tenemos un hijo con algún problema de drogadicción, de alcoholismo, de tabaquismo, de mujeriego, de lo que sea, incluso lo de esto que está de moda. Bueno, no, me voy a acordar. Ansiedad. También viene de por ahí. Sobre todo de mamá. Y pues bueno, eso es todo, amigo, lo que les quería compartir. De que veas en tu pareja el espejo de lo que tienes que ver para reconocer que ya estuvo en tu familia. Y cuando lo haces visible en tu familia, las cosas van cambiando, porque ya lo ves de diferente forma. Y el decirle, aunque sea mentalmente, ah, ya te, por ejemplo, voy a agarrar este ejemplo del abuelito. Ah, ya te vi, abuelito. Ya te vi, abuelito. Te acepto como pasó. Sí, a lo que es, tal cual como es. Te acepto. Y te integro en mí. Y te veo, te reconozco y te doy las gracias. Te honro. Te honro, te doy las gracias porque esto ya estaba en mí. En mi sistema familiar. Y ahí, a manera igualmente, se va acomodando la situación y va poco a poco, pero que tú te hagas cargo, que tú te hagas responsable de ver aquello. Si lo ves y dices, no, pues es que ya está, y empiezas a, no te va a servir, va a seguir sucediendo. En cambio, lo dices de, lo veo, ahora te veo, ahora te veo, ahora te acepto, y te doy las gracias por venírmelo a mostrar. Te doy las gracias. Allí es donde va a empezar el cambio. Cuando tú aceptes aquello en ti, que no lo rechaces. Y si ya, si estás en pareja, no rechaces, empieza a ver lo que había atrás. Acéptalo, acéptalo. A medida que aceptamos, a medida que nos vamos dando cuenta y lo vamos honrando y le vamos dando las gracias, el dar las gracias, pero desde nuestro corazón. Aunque nada más lo pienses, las repeticiones las oye nuestra sangre, las oye esa agua. Cuando llueve, somos parte de esa agua. Entonces las oye, esos pensamientos. Y así en todo. Así que el tema es la pareja como espejo. ¿Qué te molesta de tu pareja? Porque ya está en tu transgeneracional, en tu vida de familia atrás. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Los quiero mucho y recuerda, lo más importante, el amor eres tú.